Amables televidentes, bienvenidos a otro espacio más de el Canal 2, Metro Televisión, la televisión que quieres ver. En este gran especial que tenemos con las diferentes personalidades del municipio de Villa Rosario y los patios. Queremos agradecer la gran sintonía a toda la comunidad de la zona de frontera del área metropolitana de Cúcuta y lógicamente a las urbanizaciones y barrios del municipio de Villa Rosario y los patios. Este es el gran especial del Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Y hoy con un invitado muy especial es el doctor Carlos Hernández Mogollón, aspirante a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, a quien le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas. Pues muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a toda la audiencia de Metro Televisión y muy contento y muy complacido de estar aquí en su sede. Y sencillamente diciéndoles a todos los que nos escuchan, un Dios les bendiga. Bueno, doctor, contémosle a la comunidad del municipio de Villa Rosario, ¿quién es Carlos Hernández Mogollón? Para aquellas personas que no lo conocen. Vale, con todo gusto. Yo soy Carlos Hernández Mogollón, casi con 52 años de edad. Vivo hace de 18 años y medio en Villa del Rosario, cerca donde nació el general Francisco de Paula Santander. Me siento orgulloso de vivir cerca al templo histórico donde hace casi 200 años se firmó la primera constitución colombiana y también me siento honrado de estar viviendo cerca donde se fundó el primer periódico de la nación. ¿En su familia cuántas personas son? Bueno, yo soy el mayor de cuatro hermanos, soy casado, tengo cuatro hijos, dos nietos, y bueno, la mayoría de ellos viven en Villa del Rosario y me siento pues orgulloso de estar viviendo aquí. Pero usted me preguntó quién era Carlos Hernández y yo no terminé porque me gustó la historia. Quiero decirle que yo soy un empresario antes de político, siempre he sido empresario por más de 25 años, hemos formado varias empresas y no solamente aquí en el norte de Santander, sino en Colombia. Soy contador público, aparte de eso hemos hecho estudios de posgrado, los cuales ustedes pueden mirar en diferentes lugares, pero pues me da como pena decir qué es lo que tenemos nosotros. Pero sobre todas las cosas, soy un político de hace 5 años, jamás había hecho política y yo creo que lo mejor que me pudo pasar en la vida es haber hecho o hacer política, por eso los invito a que hagan política. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es servirle a las comunidades. Se graduó usted en una gran institución, la cual yo tuve la ocasión de ser docente, la institución educativa Colegio La Salle de Cúcuta. ¿Es lasallista? Sí, yo soy lasallista, salí en el año 79, estudié mi primaria y mi infancia, mi primaria y mi secundaria en el Colegio La Salle y salimos con las bodas de plata del colegio cuando cumplía 25 años La Salle. Y bueno, muchos recuerdos hermosos, hace mucho tiempo ya. ¿Le aplicaban el rigor de la ternura de la madre, la firmeza del padre? Sí, sin duda alguna, esa institución me ayudó a formar. No puedo decir que mi mamá no, pero yo sí quiero decirles que a mí me dieron juguete por todo. Y si llegaba tarde al colegio de La Salle, me daban tabla en la mano. Eso era el rigor de la educación en ese entonces, pero me siento agradecido con Dios por haberme permitido estudiar en el colegio La Salle, donde me formaron, donde me inculcaron la creencia de Dios, y eso para mí es muy importante. Sobre todo que los hermanos lasallistas son personas que enseñan al manejo de la parte educativa, ¿no? Ya por el patrono San Juan Bautista de La Salle, ¿no? Y que los muchachos en el Colegio de La Salle prácticamente salen para ser dirigentes, ¿no? Para ser gobernantes. Sin duda, el La Salle hace énfasis en que la formación del joven y de la mujer, o de la joven, tenga una manera de moverse dentro de la sociedad y eso es lo hermoso del colegio. Me siento orgulloso de haber salido. ¿Hace cuánto no visita La Salle? Yo creo que debo tener unos 6 años sin ir a La Salle. Ha cambiado mucho. Demasiado. Muy bonita. Bueno, doctor, usted salió de la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿no? Sí, el primer estudio de pregrado lo hice en la Francisco de Paula Santander como contador público. Tengo muy buenos recuerdos de la universidad. Claro. ¿Era un estudiante pilo? No, era normal, ni era un tomaba mucho el pelo. Ni tampoco era un gran tomador de pelo, pero un hombre normal en educación. No vamos a decir una cosa diferente. ¿Qué más recuerda de su estudio, básicamente, a nivel de colegio, a nivel de universidad?
No, el colegio, pues para mí fue fundamental, tanto que nos escribimos, nos mandamos fotos de lo que hoy son mis compañeros que salieron de grado. Ese momento del colegio, yo creo que es inolvidable, no solamente para mí, sino para cualquier ser humano. Es, Claro. en la universidad se vuelve uno más, con más responsabilidades, no está tan dedicado uno a los compañeros. Pero yo estudié en La Salle, después estudié en el Externado de Colombia, hoy sigo estudiando en la Universidad de Santander. Y quiero contarle algo del estudio. Y a todo mundo que yo pueda contarle, le digo lo siguiente, Gustavo, audiencia. En el año 2000, yo tenía 37 años y Sí. llegó un hombre misionero a mi casa que me enseñó lo siguiente. Me dijo: Carlos, hoy usted tiene 37 años. En 5 años usted tendrá 42 años. Pero si usted estudia, va a tener 42 años y una carrera más. Y fíjese usted, eso me lo dijo este misionero en el año 2000. Y en el 2010, cuando estuve en el Congreso de la República, me acordé de esa palabra que este hombre me entregó en mi casa, aquí en Villarrosario. Y entonces, encontrando coherencia en lo que me decía, me puse a estudiar. Para ese entonces tenía 47 años. Y empecé a estudiar en el Externado de Colombia. Y entonces me puse a estudiar, hice primero una especialización en Derecho Constitucional sin ser abogado. Hice otra especialización en Derecho Administrativo sin ser abogado. Hice una maestría en Administración de Negocios. Además, hoy hago una maestría en Derecho Público que estamos a puertas para terminarla. Y además, empecé a estudiar Derecho y estoy en octavo semestre. Sí. Entonces yo creo que el estudio es necesario, que nunca es tarde para estudiar, los que me escuchan, jamás es tarde para escuchar, es necesario prepararse. Hoy, sin títulos, sin certificaciones, no va a pasar nada con su vida. Los invito a que estudien, a que se certifiquen. Sobre todo que el estudio le da mucha valía a una persona, ¿no? E intelectualmente lo saca de la ignorancia, ¿no? Porque yo me quedo asombrado de ver hoy en día la juventud. Piensan que el título de bachiller es gran cosa. Hoy en día, hasta para barrer una calle se requiere de ser uno bachiller. Y si usted no se especializa hoy en día, lamentablemente está fuera de foco, ¿no? Sí, Como lo que tiene que ver también con la tecnología. Si usted no maneja un computador, también exacto. está desactualizado. Sin duda alguna, Gustavo, el hecho de estudiar hace que seamos mejor sociedad, seamos mejores seres humanos. Mire, yo me preguntaba cuando estuve visitando algunos ministerios en mi tiempo de Congreso, yo decía, preguntaba siempre de dónde eran los funcionarios y la mayoría en donde me encontraba eran costeños. Y cualquier muchacho joven que trabajaba me decía: Doctor, yo soy abogado, tengo una maestría en tal lado, tengo un doctorado que estoy terminando, estudié inglés. Y uno queda perplejo de la cantidad de personas que hoy se dan el lujo de tener ese estudio. Yo los invito a todos. A veces hay muchos peros, que no hay dinero, que no hay posibilidades, que cómo se hace, pero el ICETEX presta dinero sin intereses. Muchas veces la pobreza es mental por parte de la gente, ¿no? Muchas veces no se puede tener los recursos, pero se tiene un gran poder que es las ganas de estudiar, ¿no? Sin Esas duda. ganas de estudiar, esas ganas muchas veces hacen la plata, ¿no? Y con la ayuda de mi Dios, pues mucho más, ¿no? Claro, ¿Cierto? es cierto, la pobreza está en la mente. Sí. Y sencillamente lo que hay que ser emprendedor es muy importante. Yo creo que esa es la diferencia que tenemos. Si no tenemos una mente abierta para recibir cosas buenas, pues sencillamente no vamos a prosperar. Sí, señor. Bueno, doctor, le voy a tocar otro tema. Claro. ¿Qué comida le gusta? Ah, el mute, me gusta ¿Le mucho el gusta el mute. mute? El pastel de garbanzo que no puede O sea, lo faltar. tradicional de acá. Sí, y las hallacas, eso para mí Sí. no puede faltar un domingo y no me hable de comida, que se me puede estar abriendo el apetito aquí, No, doctor, y no, no le no, veo nada no aquí a ha comido, usted. no ha comido. Ahorita mandamos a traer a un No, no, mute. Pues sobre tranquilo. todo de noche, ¿no? Sí. Bueno, doctor, ¿qué tal era para el baile? ¿O ha sido para el baile? No, yo no he sido un hombre bailarín, nunca fui. No. Me casé con mi primera novia, mi esposa se llama Carolina Rosal. ¿De joven fue mujeriego No, no, o no, tuvo muchas no, novias o qué? no para nada, No. jamás. Fui un hombre que me casé con la primera novia, Sí. muy inocente, Sí. No pero, se nota. sí, pero nunca, no, no, nunca fui bailarín. Sí. No, no.
¿Y el tema deportivo? ¿Jugó fútbol o jugó qué? Hoy soy tronco. ¿Sí? Cuando estaba muchacho creía ser un buen futbolista, pero hoy entiendo que no era así, eran más ilusiones. Sí. Me creía un buen ciclista, ya. Pero era mental, un sí. ciclista bueno mental. Y me creía un buen nadador, también uh-huh. nadaba, pero no de alta competición. Sí. Pero sí nos enseñaron a nadar, mi mamá nos inculcó mucho el deporte cuando estuvimos jóvenes y podíamos descargar toda la energía en el deporte, pero no fui un experto en la parte, pues era muy delgado además, era muy flaco sí. y creo yo que para hacer deporte se necesita estar muy bien alimentado en el sentido de que la energía que se gasta pues la desgastaba fácilmente en el deporte, pero no, yo nunca fui de alta competición, mis hijos sí, sobre todo uno que se llama Juan, ese sí le gusta el deporte en de manera extrema. ¿De pequeño era gordito o flaco? No, yo era pura cabeza. ¿Sí? Sí, era más un fósforo, sí. Y todavía soy cabezón, sí. pero joven era muy, muy flaco. Sí, ah, ya. Muy flaco. Otra de las cosas que es interesante conocer de una persona, de pronto su parte religiosa. ¿Usted al principio fue católico y entró después o siempre ha sido la tendencia de ser cristiano? No, yo creo que eso no existe, divisiones ya. de religión no existen. Aunque las doctrinas son muy diferentes, lógicamente. No, yo creo que es un solo Dios. Sí. Lo que yo sí quiero decirles es que el hablar con Dios en secreto es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Porque nosotros somos cuerpo, somos alma y espíritu. Uh-huh. Y el solo hecho de tener un alma implica la necesidad de que no podemos estar solos. ¿Sus papás también eran cristianos? Todos buscamos de Dios, sí. todos uh-huh. buscamos de Dios. Y nos sentimos pues agradados tener a un Dios de compañero, de amigo. Y creo que la formación que estuve en el Colegio de La Salle fue importante para uh-huh. buscar cada día de Dios. Me siento feliz, me siento un hombre completo, un hombre agradecido y creo que fundamental es creer en Dios. Básicamente, sí. Básicamente. Bueno, hablemos de la parte empresarial. Dentro de lo que investigué sobre usted, que ha fundado prácticamente más de 24 empresas acá en Colombia. Sí. Yo le cuento que salí de la universidad, tenía más o menos... muy joven, veintitantos años, pero en el año 87 salí de Cúcuta y fui a trabajar a una empresa como auxiliar administrativo, una empresa petrolera, y volví 3 años después, en el año 90. Desde el año 90 empecé a formar empresas en Cúcuta, en su área metropolitana, hasta cuando empecé a entender, cuando monté la primera empresa, empecé a entender que teníamos talento para esto. Nosotros no nacimos en cuna de oro, nos levantamos en una familia con tantas necesidades, pero agradecido con Dios por poderme dar esa bendición, ese talento de formar empresas, y empezamos a expandirnos en toda Colombia. Mm. Y la línea nuestra en particular es el calzado, hacemos insumos de calzado y lo distribuimos en Colombia. Y créame que es un don de Dios formar empresa, porque es creer, es decidir fomentar empleo, es decidir hacer mejor calidad de vida. Eso es importante y por eso me considero no un político sino un empresario. ¿En esta zona de frontera es difícil hacer empresa? No es difícil hacer empresa, ni en la frontera ni en ningún lado. Uh-huh. Eso es una actitud uh-huh. mental de que si uno se rige bajo la línea de lo que Dios quiere para tu vida, pues Dios quiere para tu vida prosperidad, no uh-huh. pobreza. Sí. Y sobre esa línea y sobre esa promesa yo he creído y hemos lanzado ideas y de esas ideas hemos salido adelante con todas. Lo más importante es no temer, y el temor hay que echarlo a un lado y creer que usted puede servir, porque si las personas quieren montar empresa para enriquecerse sin servir, creo que es el gran problema. Hay que combinar las dos cosas. Hoy, si no hay una empresa con responsabilidad social, pues sencillamente no existe un sentimiento que debe ser para poder montar una empresa. Yo me siento pues honrado con Dios, con el talento que tengo de ser formador de empresas, de crear empleos, y creo claramente que formar una empresa es algo muy fácil. ¿Quién lo impulsó a meterse en este cuento de la parte política, doctor? ¿Quién lo tiró al charco? Mire usted, buena pregunta, Gustavo.
Yo me meto en política siendo un hombre exitoso en las empresas. Alguien me dijo, ¿por qué no te metes a político? Para ese entonces yo hacía parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta como directivo de su Cámara de Comercio en dos oportunidades desde 2006 hasta 2010, cuando me vuelvo congresista de la República. Pero las personas me decían, hombre, ¿por qué no te lanzas? Y acepté el reto de lanzarme a la política sin haber sido concejal ni diputado y sin haber sido presidente de una Junta de Acción Comunal. Decidí y opté, entendiendo que había un desgaste de la política regional, acepté el reto y pudimos llegar al Congreso de la República, primero por bendición de Dios y segundo por la bendición de un pueblo como el norte de Santander, en especial de Villa de Rosario, que votó por mí. Y llegamos al Congreso, pero si usted me dice alguien en especial, me impulsó pues amigos cercanos que me pudieron decir, Ala, ¿por qué no te metes? Tú tienes talento, tienes capacidad. Y acepté el reto y me lancé y entramos al Congreso de la República. Así estoy y hace 5 años soy político. ¿Dónde dio su primer discurso como político? En un barrio, no recuerdo en dónde exactamente, pero me voy a poner a estudiar. Yo sé que empecé mi campaña política un 19 de agosto del año 2009. Arranqué mi campaña política. Yo usaba reloj, hoy no uso reloj. Usaba un anillo, no uso anillo. Usaba cadena, no uso cadena. Y me dediqué a la informalidad completa para hacer política y es como la identificación con el pueblo común y corriente, no con el pueblo, o mejor, yo considero que el hecho de que uno se lance a las campañas políticas y ir con un reloj a tantos barrios periféricos donde hay tanta pobreza, pues me daba vergüenza utilizar. Entonces ya hoy, desde ese día, del 19 de agosto del 2009, no uso un reloj, no uso un anillo y no uso cadenas y ando por todos los barrios común y corriente. Creo que es un respeto hacia la comunidad más necesitada. ¿Los lentes los utiliza porque tiene algún problema de la visión? No usaba lentes. Los empecé a usar cuando llegué al Congreso de la República. Antes solamente usaba unos lentes pequeños para poder ver, pero ya los volví permanentes porque el celular se vuelve una adicción y uno tiene que estar escribiendo. Entonces los coloqué progresivos. Ah, sí. Entonces ahí los tengo. Ya. Doctor Carlos Hernández Mogollón, en cuanto al tema político, ¿cómo ve en estos momentos a Villa del Rosario? Está muy bonita. Creo que se han invertido muy buenos proyectos. El gobierno nacional, en el cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha depositado la confianza en el alcalde Carlos Julio Socha. Hoy tenemos unos buenos complejos deportivos, hoy vemos calles pavimentadas, hoy vemos mejor calidad de vida. Y quiero contar un testimonio a toda la audiencia, a todos los televidentes. Hace 4 años atrás hice campaña en Galán, especialmente con un señor muy querido, un profesor que se llama Víctor Ramón. Es un hombre que ama a la comunidad. Desde aquí envío un saludo para su señoría, mi querido profesor, a toda su familia. Y yo espero que te mejores. Usted es un hombre valioso para nosotros aquí en Villa Rosario. Y desde ese día he visto el progreso de ese sector. Y yo tengo que decirle que ese progreso ha sucedido gracias a la buena voluntad del mandatario de turno. Si no existiera la voluntad de un mandatario, pues sencillamente no existiera nada. Yo espero que esto continúe para que Villa de Rosario siga creciendo, siga prosperando y siga desarrollándose. ¿Desde cuándo le nace a usted la idea de pronto de pensar en una alcaldía de Villa de Rosario, ya que usted estuvo con la flor y la nata a nivel nacional? Es una buena reflexión. Si bien es cierto, fui congresista de la República hasta el 20 de julio del año pasado, que estaba dedicado a las empresas nuestras, y algunos mensajeros vinieron a decirme, ¿por qué no te lanzas a la campaña de conquistar la alcaldía del municipio de Villa de Rosario? Acepté el reto y creo que el sábado pasado fue un buen inicio de nuestra campaña. Tenemos 4 meses para obtener es un nuevo mandato, pero el hecho de que haya estado en el Congreso no implica que no pueda estar en una alcaldía como Villa Rosario. Yo creo que Villa Rosario merece que sus dirigentes sean capacitados, expertos, que trabajen por la comunidad para poderla catapultar a grandes cosas, que Villa Rosario merece. Hoy sueño de Villa Rosario, si me permites contar qué sueño de Villa Rosario, les quiero contar a la audiencia. Yo sueño un Villa Rosario
en donde no hayan más muertes en la autopista internacional, donde existan suficientes puentes peatonales o subterráneos peatonales, que podamos venir desde Cúcuta entrando por Rumichaca hacia el centro de Villa del Rosario, cruzando a la derecha, pasando por el estadio que está y siguiendo dos cuadras más allá vamos a encontrar el centro de exposiciones San Martín, y cuando usted se para en ese sitio observa un cerro que se llama el Cerro de la Múcura. Ese cerro, yo anhelo que haya una carretera y que atraviese esa montaña y que llegue hacia el anillo vial en ese lugar que se llama Santa Rosa de Lima, para que partamos una ciudad de mucho más penetración hacia Cúcuta y hacia Los Patios, que no necesariamente tiene que ser el anillo vial a través de la autopista, sino que podamos sencillamente pasar o atravesar para que los habitantes podamos tener otro lazo o otra calle, otra avenida de comunicación hacia ese sector. Pero lo más importante no es la avenida en ese cerro, lo más importante es que podemos colocar un parque en donde todos disfrutemos. ¿Sabe cuántos millones invirtió el gobierno nacional en el Parque Chicamocha? Hasta aproximadamente 200 mil millones de pesos. Para tener un turismo de contemplación sobre ese cañón del Chicamocha. Si usted se sube a ese cerro de la Múcura y observa el valle del río Táchira, observa la cordillera oriental que va hacia Venezuela, usted se deleita de la naturaleza. Primero por ese viento que corre fresco, que golpea la piel y que sencillamente uno sale contento, emocionado de tener un lugar tan lindo como ese. Y no solamente eso, sí, de ver San Antonio y Ureña, sino también si usted voltea, va a ver Los Patios y va a ver Cúcuta. Usted se imagina de noche todo iluminado, o de día con ese sol que pueda iluminar toda esa cordillera, creo que es como si estuviera usted en el paraíso. Villa del Rosario merece eso y mucho más. Y ese viento lo podemos aprovechar con energía eólica, que pueda generar energía eléctrica para todos los barrios periféricos, sobre todo los que están en ese sector. Quisiera hablar y hablar de lo que sueño de Villa del Rosario, pero yo creo que lo podemos impulsar. El presupuesto de Villa del Rosario es muy pequeño, Gustavo, es escaso. Solamente se sostiene para la deuda pública y sostenimiento de los empleados de la administración municipal, pero con las personas amigas que tenemos en el gobierno central podemos traer cualquier cantidad de dinero para que Villa del Rosario siga creciendo, para que Villa del Rosario se mantenga con los buenos tiempos de prosperidad, de buena cosecha y no de austeridad. Si bien es cierto, tenemos muchos problemas, Gustavo, pero yo estoy seguro que a través de una buena administración vamos a conseguir la prosperidad sostenida para Villa del Rosario. Doctor, me gustaría preguntarle lo siguiente, que yo sé que a más de uno le está dando vuelta la cabeza. De pronto, el partido de la U al principio tenía un candidato, o un candidato, no un aspirante, el señor Jesús Alfonso Castañeda, y después lo escogieron a usted. ¿Qué piensa usted de esto? De ese cambio que se dio. No, yo lo único que pienso es que el señor ingeniero Castañeda es un hombre apreciado, es un hombre que tiene don de gentes y sencillamente la política produce cambios. Es dinámica, como dicen. Sí, la produce, por no decir dinámica, yo diría cambios. Y sencillamente hubo un movimiento del partido de la U. No es fácil para él, pero yo considero que el movimiento del partido de la U sencillamente es por un bienestar, por una muy buena administración de Villa del Rosario. No tengo nada en contra de Tuto, pienso que es un gran señor, y lo invito a través de este mensaje televisivo para que nos unamos y que de la mano podamos dirigir este municipio, entendiendo que su corazón es bueno y que tiene una familia que es respetuosa. Así que la política es esa. Yo sencillamente en varias oportunidades hablé con el ingeniero y bueno, esto no es una línea directa de Carlos Hernández, claro, pero de una comunidad suficientemente grande que tiene un respaldo y que hoy están en favor del partido de la U con Carlos Hernández Mogollón. Eso es lo importante, ¿no? Tener de pronto esa altura para reconocer las cosas y especialmente para que de una u otra parte se llegue
a un acuerdo, ¿no? Porque yo pienso que lo más importante acá, en, por lo menos en Metro Televisión, nosotros esperamos que todos los aspirantes a la alcaldía, al consejo, a la gobernación, a la asamblea, tengan la oportunidad de hablar acá, de expresar lo que sienten, de mostrar su plan de trabajo. Todo eso porque al final de cuentas la comunidad es la que está interesada en saber qué piensa cada uno de los candidatos, ¿no? ¿Cierto? Sin duda, sin duda. Yo creo que este medio de comunicación es indispensable. Esto es la democracia, uh-huh. Esto es la libertad de expresión, de poder expresar y que cada uno escudriñe desde sus casas cuál es la mejor opción para dirigir a Villa de Rosario. Y creería yo que esto se decidirá el 25 de octubre. Desde ya decirles que soy un hombre comprometido en las cosas que me propongo, que creo yo que es fácil administrar un municipio como Villa de Rosario, entendiendo que el dinero no es para administrar el que se recoge por impuestos, que es muy pequeño, que tal vez son 12 mil millones de pesos y que eso es insignificante para tantas obras que se pueden hacer aquí en Villa de Rosario. Yo quiero contarles algo. De los 1.102 alcaldes que tiene Colombia, el 90%, y se lo digo por experiencia propia cuando estuve en el Congreso de la República, el 90% de los alcaldes no saben sino llegar a la Plaza de Bolívar, no conocen dónde están los ministerios, dónde está el dinero para poder traerlo para acá. Eso es un país centralizado, donde el poder está centralizado en Bogotá. Por eso es importante escoger muy bien a los mandatarios que los van a dirigir, porque de lo contrario lo que vamos a conseguir en vez de desarrollo es atraso. Entonces, hoy por hoy, por eso es que la riqueza a veces está en lugares diferentes a las fronteras, no está en las fronteras. Y si usted observa desde La Guajira hasta el Amazonas, todos esos departamentos son muy pobres. La frontera con Nariño, perdón, con Ecuador, que es Nariño, es pobre. La frontera con Panamá, que Chocó, es pobre. La frontera con Venezuela, la mayoría de los departamentos son pobres. Pero yo sueño hoy con un Villa de Rosario en su entrada magnífica, hermosa, que la gente pueda decir en Villa del Rosario nació Colombia, que la gente se sienta orgullosa de que aquí nació el general Francisco de Paula Santander. Yo me siento orgulloso, por eso vivo a 200 metros de donde nació el general Santander. Así que esto es de mucho tacto, inteligencia, pero sobre todas las cosas, decir y creer que lo que se puede hacer en Villa Rosario trayendo cualquier cantidad de inversión del gobierno nacional es importantísima, importantísima para que nuestros hijos no vivan en inseguridad, para que nuestros hijos vivan trabajando. Yo propongo que se pueda hacer un centro comercial, en especial el outlet, donde podamos colocar en la parada un centro comercial, entendiendo que Colombia firmó tratados de libre comercio con diferentes países, Gustavo, sí. Audiencia. Colombia es un país que firmó con Estados Unidos, con la China, con Canadá, con Corea del Sur, infinidad de tratados de libre comercio. Venezuela no firmó ni uno. Al contrario, hoy lo inversión China, porque Venezuela se empeñó a los chinos. Yo creo que si colocamos un centro comercial en la parada, con un outlet, con unos precios bien económicos, tanto para nosotros los habitantes de frontera, como Villa de Rosario, como para los que viven en San Antonio, San Cristóbal, Ureña, inclusive Mérida, Barinas, que puedan venir porque ya no hay absolutamente nada. Yo creo que es una muy buena salvación para crear y formar empresa y empleos en Villa de Rosario. Pero usted habla de un centro comercial grande, macro, por decir el caso. Sí. ¿Pero eso no acabaría con los pequeños comerciantes? No, porque los comerciantes hoy que viven en La Parada o en Villa de Rosario no venden líneas comerciales como Levi's o como Adidas o como Nike o como Estudio F o como Mario Hernández. No, ese comercio informal va a seguir hasta que se quieran formalizar y crecer. Pero lo importante aquí es traer una vitrina diferente, una vitrina de alto rango para que vengan a Villa de Rosario y dejen su dinero en Villa de Rosario. Y yo quiero decirte que si nosotros arreglando ese centro histórico, colocando ese parque arriba en el Cerro de la Mucu, usted se imagina un cable centro que la gente, o un, no voy a decir metrocable, pero sí puede, perdón, no voy a decir Metro TV, voy a decir metrocable, que podamos conseguir algo que nos suba. Mira, yo quiero decirle, yo me deleito soñando con esto. Yo sé que los recursos vendrán por las amistades y todo lo que dejamos sembrado en Bogotá durante 4 años. Bueno, estamos con el doctor Carlos Hernández Mogollón, aspirante a la alcaldía del municipio de Villa Rosario. Vamos a un corte de comerciales
para continuar con el doctor Carles Hernández Mogollón, preguntándole muchas cosas de su vida empresarial, de su vida política. Entonces, no se aparten de la sintonía, que ya regresamos con mucho más especial con el doctor Carles Hernández Mogollón, aspirante a la alcaldía de Villa del Rosario. Gracias por continuar con este gran especial de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Hoy, con un invitado muy especial, el doctor Carles Hernández Mogollón, aspirante a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. Nos acompaña en los estudios de hoy y, pues, al final de cuentas, se dignó venir aquí a acompañarnos en este día especial. Doctor Carles Hernández Mogollón, hablemos del tema de seguridad en cuanto a la empresa. ¿Qué hacer para que se genere seguridad aquí en esta zona de frontera? Mira, la queja es total. Uh-huh. De la falta de seguridad, la percepción que se siente es de inseguridad. Uh-huh. Y para que esa percepción cambie, pues lo que hay que colocar es mucho más fuerza pública. Uh-huh. Hablaremos para que efectivamente esto sea así, que haya muchas más cámaras de vigilancia, que haya motos para la policía, para poder reaccionar. Yo debo conocer de cerca el primer informe que tiene aquí la autoridad policiva para efectos de conocer qué se puede hacer en Bogotá. Yo creo que es muy fácil conseguir mayor presencia de la fuerza pública, entendiendo que si quiere haber inversión en Villa de Rosario, no podrá haber inversión en Villa de Rosario si la fuerza pública no está en sus calles. Uh-huh. Porque la garantía que tiene un inversionista es que no lo vayan a boletear, la garantía que necesita un inversionista es que no lo vayan a secuestrar, la garantía que tiene un inversionista que quiere sembrar un dinero haciendo obras y creando empleo, se tiene que dar sencillamente, rápidamente, un control completo de la policía. Y para eso está el primer mandatario de una alcaldía, para que genere esa confianza en todos los inversionistas. Alguien enseñó, algún presidente de la República enseñó que no existe una seguridad inversionista si no hay una seguridad en cuanto a la democracia. Yo creo en esas palabras. Yo creo que es necesario una fuerza grande de la Policía Nacional para que podamos tener la tranquilidad las personas que quieran invertir en Villa Rosario, para que siga prosperando, para que siga creciendo. De lo contrario, pues sencillamente nos vamos a ver abocados a que nadie va a venir a esta tierra a sembrar. ¿Cuál fue su mayor logro a nivel de parlamentario? Una de las cosas más importantes para mí es haber sido parte de muchos proyectos de ley, pero uno en especial que quiero decirles que me impactó mucho es el decirles hoy que las fuerzas militares y de policía tienen una ley de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Para mí, hacer parte de ese proyecto de ley es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Quiero decirles a todos los que me escuchan que las fuerzas militares hoy están mejor preparadas que nunca, que de pronto podemos decir, algunos pueden decir que están desanimados o que esto, las fuerzas militares están supremamente dotadas hoy y podemos tener la confianza los habitantes de frontera que el ejército, que la policía, que es lo que uno observa en esta región, están para servirle a la ciudadanía. Y haremos un complemento para que la ciudadanía sepa y entienda que sus guardas que han jurado en la Constitución cuidarle a todos nosotros nuestra integridad, están hechos para ello. No voy a hablar de la Armada porque aquí no hay Armada, no voy a hablar de la aviación porque aquí no hay aviación, pero sí estoy seguro que lo que mejor me pudo haber pasado cuando estuve en el Congreso es haber participado en este proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares. Un tema un poco espinoso, sé que para usted lo es, y no puedo pasarlo por alto, es el tema de Parques Bavaria, doctor. ¿Por qué esto se le está haciendo una investigación y por qué hay un proceso en el cual pues, se dice que hay un problema de unos dineros ahí? Me gustaría que de pronto le aclarara a la comunidad del municipio de Villarosario y a nivel departamental este tema del Parque Bavaria. Bien. Porque usted, de todas maneras, la persona hasta que no sea realmente enjuiciada goza de su libertad y goza de todos sus beneficios, ¿cierto? Bueno, Gustavo, primero me interesa que usted me comprenda. Sí, señor. Y segundo, si usted me comprende, estoy seguro que los
la audiencia me va, lo va a entender también. Pues fácil. Yo he sido llevado a la Corte Suprema de Justicia. He ido a la Fiscalía. He ido a la Procuraduría. He ido a la Contraloría. Entonces, a todas las IAS. Y le doy gracias a Dios que algo que ocurrió en el 2008, en donde mucha gente dice que yo hice el hueco Bavaria, yo quiero decirles que la verdad procesal nunca, jamás de los jamases, ocurrió algo como eso. El hueco ya estaba hecho cuando yo llegué. Lo que nadie sabe es que los intereses mezquinos de varias personas, cuando quisieron colocar, o cuando lo hicieron, colocando una acción popular, suspendió todo un proceso de una construcción de un parque y de un complejo de edificios, o de oficinas, o de locales comerciales, que se iba a levantar en ese lugar. Entonces, para ese entonces no había conocido yo de política, y en el 2006 un hombre que fue alcalde de Cúcuta creó una corporación sin ánimo de lucro que se llamó Parques Cúcuta, y que se hizo una demolición donde antiguamente quedaban la cervecería Bavaria en dos cuadras pequeñas, una para hacer un parque y la otra para hacer un edificio. Ocurrió entonces que esa administración, antes de que yo llegara, tumbó la cervecería, abrió el hueco, hizo el proyecto como tal, el diseño arquitectónico, los planos estructurales, los planes sanitarios, los planos eléctricos, los planes de aire acondicionado, todos los planes. Cuando Carlos Hernández Mogollón llega a la corporación, existían 2.578 millones de pesos. Y un año después que yo retiro de la corporación, dejé 2.200 millones de pesos. Quiere decir, para los buenos matemáticos, que fueron 300 millones los que se invirtieron en un año. ¿Y sabe qué se hizo en un año? Vender un proyecto de oficinas, de locales comerciales. Eso fue lo que se hizo. Entonces, la mala prensa o estos personajes con apetito. ¿Tienen enemigos políticos? La política está llena de enemigos. Y de verdad, y Burcho, la política está llena de verdaderos enemigos y de falsos amigos. Esa es la política, estar en medio de falsos amigos y de verdaderos enemigos. Pero ni siquiera lo hicieron por enemigos políticos, porque yo no era político. Lo hicieron por querer ganarse el 15% de comisión que para ese entonces la ley colocaba para las acciones populares. Y querían ganarse 1.500 millones y echaron al traste con un proyecto maravilloso para la ciudad de Cúcuta. Y desde ahí entonces los enemigos políticos y los falsos amigos me dieron con un lastre diciéndome que yo había hecho un hueco. Me he defendido durante días en la Contraloría, me demoré 2 días entregando mis descargos. En la Procuraduría me demoré 2 días entregando mis descargos. En la Corte Suprema me demoré 2 días entregando mis descargos. En la Fiscalía tal vez menos, porque yo directamente como congresista, el que me investigaba era la Corte Suprema de Justicia, que me da más garantías que cualquier otra institución. Quiero contarles que, si bien es cierto, existe o existía, porque ya hoy hay un parque, gracias a Dios, pero esa mala prensa fue puesta en contra mía. Pero gracias a Dios soy un hombre pulcro, lo que he hecho lo he hecho en 25 años de trabajo en la empresa privada, que nunca he sido un funcionario público, que mis manos son limpias, que no deben sentirse avergonzados, sino por el contrario, dispuestos a que este Villa del Rosario crezca, pero nadie podrá enlodar mi nombre, porque donde me han llevado, ahí me he defendido, con la verdad procesal, que es diferente a la verdad de los corrillos o de los mentideros políticos. ¿Usted considera que en esta época, que es de campaña política, empiezan a sacarle los trapitos al sol más de uno, así no tenga nada que ver? Sí, yo creo que es una campaña normal en cualquier... Yo he hecho mi tesis a la maestría en la libertad de expresión. Cualquier persona puede decir lo que se le da la reverendísima deseo o gana o anhelo, porque esa es la libertad de expresión, de poder expresar las cosas. Pero lo que no es bueno es decir las mentiras. Lo que no es bueno es decir lo que primero le dicen. Por eso yo estoy aquí, usted me pregunta, para mí no es un problema que usted me pregunte, para mí no es un problema espinoso, para mí no me afecta en absoluto, duermo tranquilamente. Sobre todo que los medios siguen recalcando en eso, por lo menos hoy veía uno de los diarios a nivel departamental que recalcaba eso, el tema
del hueco de Bavaria, precisamente. Sí, pero no creería, mire, yo creo que los periodistas todos hoy conocen cuál es la verdad procesal, uh-huh. y de pronto habrán personas inescrupulosas que puedan decir X o Y cosa, pero para nada, yo soy un hombre transparente, limpio, he ganado mi dinero nunca de ningún puesto público, el único empleo que he tenido es porque fui congresista de la República durante 4 años, nunca jamás yo de la Corporación Parques de Cúcuta era de derecho privado. Para mí nunca, jamás de los jamases, para Carlos Hernández, nunca fui un funcionario público, sino cuando fui congresista. Uh-huh. Luego, entonces, mi riqueza, yo sí puedo decir hoy de dónde sacan la plata los políticos y pueden esculcar a cualquiera, que me esculquen a mí. Hace 19 años vivo aquí en Villa del Rosario, las empresas que he formado, nunca he sido funcionario público. Luego, entonces, mi prosperidad ha sido con el sudor de mi frente y nunca con las manos. Le doy gracias a Dios porque ocurrió este episodio y que alguien me venga a decir y me coloco enfrente de la opinión pública, me coloco enfrente del parque que es bien hermoso, aún más enfrente del templo histórico y que hagamos un debate y que venga aquí el que venga a señalarme o a decirme cualquier cosa, porque le responderé con verdades, pero no con chismes, claro, claro, no con chismes, sí, no, claro, no con estupideces, porque claro, la estupidez hace daño. Oh, y se hace daño a la persona. Claro, sí, es cierto. Yo creo que uno en la vida tiene que ser un hombre inteligente, que estoy dispuesto a aceptar cualquier crítica, pero también que se me permita defenderme. No es hacer señalamientos tan solo, porque la verdad tiene dos caras. Y es muy importante que la opinión pública sepa la verdad de las cosas, ¿no, claro, doctor? Porque es muy fácil cuando la gente empieza señala, a pregonar claro, y a decir y a rumorar, y entonces es bravo. Sí, pero créame que yo le doy gracias a Dios, habrá muchos comentarios pero malintencionados, pero le quiero decir a todos los que me escuchan, a todo Villa del Rosario, los patios que están en sintonía, que pueden hacerme cualquier pregunta, no tengo ningún problema, me pueden esculcar mi vida, todo, absolutamente mi patrimonio, sí, y no van a encontrar absolutamente ningún resbalado. Doctor, ¿qué viene ahorita en su campaña? ¿Cuándo se va a inscribir? No, pues antes del 25 de julio, uh-huh, ¿no? Yo estoy terminando mi proyecto de gobierno, mi plan de gobierno, porque debo colocarlo cuando me inscriba. Creo que sigo recorriendo los barrios. Uh-huh. Es un casa a casa, es un saludo a todos los líderes que me han recibido, a los que me van a recibir, a todas las familias de Villa del Rosario que han visto con buenos ojos que una persona preparada, que haya conocido el Congreso de la República, que tenga amigos en diferentes ministerios, pues es lo mejor que puede pasarnos a nosotros como dirigentes de este gran municipio histórico. ¿Cómo se sintió el Día de la Familia? Bien, estuve muy contento, llevé a mi esposa. Nosotros tenemos imágenes ahí de... Mira, ahí estaba... Con mi esposa, con mis hijos, y fue algo bien, bien agradable, saludé al pueblo. Yo creería que los periodistas, que son los que tienen buen ojo, pueden decir que habían 5,000, otros dicen que 8,000, otros dicen que 10,000, pero sí estuve muy contento con todo lo que hicimos allá en ese complejo ferial San Martín. Llegó con toda feliz la familia, ¿no? Sí, era el Día de la Familia, yo tengo esposa, pues obviamente soy casado, Y me siento honrado de tener una esposa como Carolina, fue mi primera novia y tengo, me siento feliz por mis hijos, por mis nietos, porque son mi sangre, y también me siento mucho más feliz de estar en Villa del Rosario. Ahí se encuentra con Rafael Socha, presidente del partido de la U. Sí, ahí fue bien bonito la entrada, ver la gente... el responder a la convocatoria fue bien bonito. Los detalles que le gusta a la comunidad también, ¿no? Sí, importante. Sí. Sin duda alguna, uno debe, cuando y lo invitan en algún lado, uno no puede presentarse con las manos vacías. Sí. Ahí lo observamos en la Plaza de Eventos de San Martín. Sí. Saludando a toda la comunidad del municipio de Villa Rosario. ¿Alguna anécdota de ese día? Bueno, los piropos de las mujeres, sí, sí. Muy, 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 me hacían ruborizar, pero, ¿sí? Pero fue muy lindo la experiencia. ¿Por qué los piropos? ¿Por las canas o qué? Bueno, no, me quedaría como mal de compartirles, pero fue bien agradable como se comportó el pueblo de Villa Rosario estacionado en ese gran sitio que quedó muy bonito. Y yo pues agradecido con Dios
con todas esas maravillosas personas, familias que estuvieron en ese lugar. Y bueno, contento, contento porque la campaña empieza y nos sentimos honrados por ello. Sí, es muy importante que a un hombre lo acompañe siempre la familia, ¿no, doctor? Es una muy buena demostración del calor humano que tenemos en la casa, la seguridad que tenemos una familia unida. Nos sentimos muy contentos de tener un hogar establecido con Carolina. Yo conocí a Carolina cuando ella tenía 13 años, yo tenía 15 años. Hoy yo tengo 52 años. Hace 37 años conozco a la que hoy es mi esposa. No cualquier hombre puede decir que la primera novia fue la mujer. Yo sí tengo que decirlo, que ella fue mi primera novia y con ella me casé. Y bueno, y estoy contento y felizmente casado. Eso es importante, eso es muy importante. Doctor, ¿qué va a hacer ahora en estos días? ¿Qué comunidad va a visitar? Seguir mi trabajo. Ahora mismo salgo para el barrio El Páramo. ¿Qué barrio no conoce Villarrosario? No, yo sé que tenemos 43, bastante barrio de Villarrosario. Claro, yo creo que Villarrosario lo hemos caminado y yo creo que ahora lo vamos a seguir caminando, visitando muchos líderes. Hoy por lo menos en la mañana estuvimos en el pueblito español, muy contento. Ayer estuve en San Judas, también fui al Páramo, fui a Galán. Y ahí nos estamos moviendo por todo esto. Sí. Mañana estaré en la Gran Colombia, en La Esperanza, en el 20 de julio. Bueno, en Gramalote, en Santander, en Nariño. Bueno, ahí en San Martín. Yo considero que hay infinidad de lugares que nos están invitando y estoy muy contento por la acogida del nombre de Carlos Hernández Bobollón a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario. ¿Cómo ha sido esa receptividad por parte de la comunidad de Villarrosario hacia Carlos Hernández? Muy buena, porque les interesa las ideas, los proyectos, les interesa la madurez, les interesa la experiencia. Me preguntan, doctor, ¿y usted qué va a hacer en Villarrosario? Yo les cuento, yo creo que más de uno ha quedado muy contento, satisfecho con este parque en el Cerro de la Múcura, que podamos colocar esa energía eólica. Eso nunca se había pensado ni soñado para Villarrosario, pero con los amigos que tenemos en Bogotá, porque eso se maneja desde Bogotá, la plata viene de Bogotá, un municipio esto es muy pequeño, muy pobre, para decir que vamos a seguir cobrando impuestos y encarecer más el bolsillo de los villarrosarienses, sencillamente eso es indelicado. La plata está en Bogotá, el gobierno central la tiene y de allá tenemos que traerla para acá, para Villa del Rosario. ¿Qué piensa de esa amistad que tiene usted con Rafael Socha, con su hermano y con toda la familia Socha? Son gente muy querida, gente que se ha dedicado, que ha venido de otras latitudes, que no nacieron en Villa del Rosario, pero han sembrado y se han dedicado a sacar adelante este municipio. Y bueno, sencillamente Carlos Julio Socha ha sido dos veces alcalde de este municipio, se ha entregado con alma, vida y sombrero, y creo que hay que aprovechar lo bueno que tiene cada mandatario. Y este hombre ha tenido cosas buenas y yo creo que si ha prosperado Villa del Rosario, pues hay que seguir con la misma prosperidad. Que se diga que una persona puede venir, sí, cualquier persona puede venir a dar ideas a este municipio. La idea está en que siembre cosas buenas, claro. La idea está en que busquemos desarrollo para que si Villarrosario siga creciendo, le invito que vote el próximo 25 de octubre por Carlos Hernández Bobollón, por el partido de la U. Doctor, ¿qué piensa de los otros aspirantes a la alcaldía de Villarrosario? Yo sé que hay varios candidatos. Con usted son 7 aspirantes. Aspirantes, sí. Uh-huh. Yo espero que. ¿Es amigo de alguno de ellos? No, no. ¿Conoce? Realmente hemos saludado a doctor Franco, hemos saludado a Gerson, hemos saludado a Merentes, aunque no lo he saludado en esta época. No conozco a Pepe, no lo conozco. Sí. Conozco a los demás candidatos, el señor Mariño, joven, lo conocí Mariño. Ayer, lo distinguí pues porque no le saludé, pero bueno, eso es lo que tenemos en Villarrosario, es un buen abanico de candidatos y es el pueblo el que decide y de la mano de Dios y de la voluntad del pueblo, pues podemos decir que espero poder regir los destinos de Villarrosario. ¿Usted considera que cualquiera de los 7 aspirantes a la alcaldía de Villarrosario, independientemente de quién sea el ganador, podrá superar las obras que ha hecho el alcalde municipal Carlos Julio Socha Hernández? Es un reto que tienen todos que pasar, o tenemos todos que pasar. Necesario
si no se traen obras, un municipio no se desarrolla, y si no se tiene la capacidad administrativa para hacerlo, pues sencillamente estaríamos en un atraso. Así que yo espero superar las metas de Carlos Julio Socha en beneficio de la comunidad de Villa de Rosario. Yo vivo acá, mis hijos viven acá, mis nietos están viviendo acá, pues imposible no querer lo mejor para Villa de Rosario, que crezca, que siga creciendo, que siga prosperando, que siga mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Villa de Rosario. ¿Esperan ustedes tener fórmula a la gobernación del Departamento Norte de Santander? Sí, estamos en, yo creo que cualquiera, vamos a esperar que se inscriban, quienes se van a inscribir, esperando en Dios que sea lo mejor para el departamento, que lo rogamos a Dios que los habitantes del departamento se escojan para que podamos mejorar la gobernabilidad del Departamento Norte de Santander, que bien hace falta. ¿Su esposa Carolina Rosales continúa su aspiración Carolina, a la Asamblea? Carolina Rosal hace 4 años quería ser diputada de la Asamblea. Yo le dije, ala, no se meta todavía en ello. Pusimos a un candidato a la Asamblea, que después se olvidó de lo que hicimos. Entonces esta vez Carolina dijo, tenemos un movimiento político en todo el departamento, permítame llegar a la Asamblea. Habló con la familia, con los hijos, con todos nosotros, y todos dijimos, bueno, vaya. Y después pues vino la aspiración mía a la alcaldía del municipio. No puedo troncarle a mi esposa el deseo de poderle servir al departamento. ¿Pero no hay ningún inconveniente ahí? No, para nada, de incompatibilidad o inhabilidad, ninguna. Sí. Ninguna. Bueno, doctor Carlos Hernández, ha sido un gusto haberlo tenido acá. Esperamos no tenerlo esta primera ni última vez, sino muchas veces más acá. Esperamos hacer un debate aquí con todos los ya candidatos, ya cuando se inscriban los candidatos a la Alcaldía Municipal de Villa Rosario. Lo único que nos interesa aquí es que la comunidad sepa cuáles son los planteamientos que ustedes tienen, cuáles son las metas que se proponen para mejorar este municipio de Villa Rosario, y que de una u otra parte, independientemente de quién sea el ganador, que haga muchas cosas por el municipio de Villa Rosario, que lo necesita realmente, porque Villa Rosario no puede vivir de la historia, tiene que vivir también del turismo. Entonces es importante que se proyecten y que la gente de una u otra parte conozca a todos los aspirantes a la alcaldía de Villa Rosario, porque todo ser humano tiene aspiraciones, sea a la alcaldía, sea al consejo, sea a la asamblea o sea a la gobernación. Pues sí, Gustavo, agradezco la oportunidad que me da de poder saludar a toda la audiencia por este canal, y me siento pues muy contento de estar en el CEP de Metro TV. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que los deseos de su corazón se hagan realidad. Usted es un buen hombre, usted ama a la comunidad de Villa de Rosario, y yo creo que personas como usted es la que impulsan el desarrollo de Villa de Rosario. A todos los que me están escuchando, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que sepan que en Carlos Hernández Mogollón tienen un amigo, tienen no solamente un político con visión renovadora, con deseo de que sigamos creciendo en Villa Rosario, pero sobre todas las cosas tienen una persona de bien, que ama este municipio y que desea que todos crezcamos, que salgamos adelante. Que Dios bendiga a Villa de Rosario. Muy amable, doctor. A usted. Bueno, lo esperamos muy pronto, ¿no? Seguro, muy amable. Gracias. Bueno, amigos televidentes, este fue el gran especial con el doctor Carlos Hernández Mogollón. La vez pasada lo habíamos invitado, pero como estaba de cumpleaños la señora, no vino. Le tocó quedarse cocinando en la casa. Sí. Entonces, escúchenme. Ya lo tenemos hoy y ya ustedes conocieron al doctor Carlos Hernández Mogollón. Más adelante lo vamos a tener nuevamente, y así esperamos tener a todos los aspirantes a los diferentes cargos a nivel gubernamental aquí en el municipio de Villa Rosario y en el municipio de Los Patios. Muy amables por estar en este especial. No se aparten de la sintonía, que ya regresamos con mucha más información a través del canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Vayan y se toman alguito y regresan a ver Metro Televisión, la televisión que quiere ver.